Bueno, mis amigos, son vacaciones de Semana Santa y pues nos decidimos venirnos a dar una vueltecita aquí por el río Lempa, aquí por el Poy. Vamos a disfrutar de una tarde familiar aquí, aunque sea un rato, porque ya los venimos de tarde porque no teníamos pensado salir, porque en estos días pues mucha gente anda en estos lugares, pero después nos decidimos venir aunque sea un rato, así que vamos a disfrutar en esta tarde. Bueno, y aquí andamos también, como no cabíamos en un solo carro porque ya la familia está grande, aquí anda también el Datsun, así que aquí andamos aquí en el Poy. Ya vamos a ir a bañarlos al río porque esa es la meta en este día. Un día les voy a compartir un video de este carro para que vean cómo son estos carros viejos, porque son bien buenos estos carros y pues este carro tiene muchas historias. Mire cuánto turista hay aquí en este lugar. Aquí pues es un día viernes. Viernes, ya me imagino sábados y domingos. Aquí va a estar muy pero muy lleno. La verdad que es un lugar muy bonito. Por eso mucha gente viene a disfrutar aquí en el río Lempa, aquí en el Poy. Vamos a seguir caminando para ver dónde los vamos a ubicar, para darles un rico baño. Y pues aquí andamos las mascotas también. Ellos querían venir también a disfrutar aquí. Estas son mis mascotas, él es Rex y ella es Manchita. Manchita. Rex. Rex. Rex ahorita está disfrutando del panorama, por eso anda creído que no quiere voltearnos ni a ver. Rex. Bueno, aquí me quieren invitar a un sorbete, pues no hay que despreciarlo. Así que nos vamos a comer un sorbete. Este sorbete artesanal. ¿Cuánto vale? 2 coras. Vale. Yo creí que era el otro. Bueno, aquí está el sorbete. Bueno, la verdad que está bien bonito. Se respira una rica brisa fresca a estas horas de la tarde aquí en el río Lempa, aquí en el Poy. Está muy bonito. Mire que están haciendo unas ráfagas de viento bastante fuertes que casi me lleva a la cachucha. Así que me tengo que poner para atrás. Si no nos lo lleva, el norte. Vamos a cruzarnos el río ahorita. Miren nomás qué belleza, cómo está aquí el río. Hay arenita donde puedes estar aquí bañándose. Ahí está, se nos acaba de venir ya el sol. Y pues la verdad que está bonito el río Lempa. Aunque dices de que allá arriba pues tiene bastante contaminación y eso es una lástima, pero ni modo. La mayoría de ríos en nuestro país pues ya se sabe que están contaminados, pero no hay más que hacer pues que disfrutarlos así, pues no hay de otra.
ojalá en el futuro pues no sigan contaminando estos bellos ríos y pues las futuras generaciones puedan disfrutarlos así como los disfrutamos nosotros ahorita en el presente. Y pues también estos videos van a quedar para el recuerdo, si de aquí a unos 15, unos 40, 50 años pues ya estos ríos no existan, ya solo sean nomás recuerdos, pues van a quedar estos videos donde nosotros nos podíamos venir a bañar a los ríos y, podíamos disfrutarlos, y que todavía tenían bastante agua, porque ahorita estamos en época de verano y está bastante bonito el río. Pues en época de invierno pues a veces ni se puede ni bañar porque el caudal es bien fuerte del río Lempa. Así que es una belleza natural de río que tenemos que cuidarla. Y recuerda también pues que si viene a disfrutar con su familia estos ríos, no vaya a dejar basura para que se mantenga siempre, siempre muy bonitos. Esas recomendaciones sí, hay que guardarlas siempre y hay que cumplirlas. Bueno, creo que ahorita Rex y Manchita pues ya les dio un poquito de frío. Medio se han mojado, pero está haciendo bastante norte, en que el agua está bien calientita, pero ellos son bien frillentos. Bueno, es hora de meternos. Pobre Rex, se lo lleva la corriente. Venga, Manchita. Venga. Vamos a ver. No, se puede ahogar. Anda asustado. Bueno, Manchita, les cuento que me la vendieron así ya grande y pues que ya no está acostumbrada a andar así en el agua, en lugares. Era igual que Rex. Rex también me lo regalaron así grande y pues él tampoco estaba acostumbrado a andar así en los ríos. Pero poco a poco se ha ido acostumbrando. Así que Manchita también tiene que acostumbrarse a andar vagando en los ríos. Tirar al agua. Pasar para allá. No sé, pero creo que tiene frío esta perrita. Miren, mis amigos, se están haciendo unas pero fuertes ráfagas de viento. Que mi pobre perrito está temblando del frío, los dos están temblando del frío, pobrecito. Ya lo vamos a ir a mover porque le está dando frío ahorita con el agua helada. Grandes ráfagas de viento, increíble. Está lloviendo. Bueno, era de esperarse. Si quiere venir la
una lluvia, ya se siente una fringa y creo que nos va a tocar que correr. Y pensamos que no iba a llover, pero sí, ya están cayendo unas cuantas fringas, así que vamos a tener que ir a refugiarnos a los vehículos porque no los queremos mojar, porque el agua de la lluvia está muy mojada por eso, así que vamos a tener que ir a refugiarnos. Que las piedras están bien lisas. Manchita, véngase. Bueno, mis amigos, miren este árbol de ceiba, creo que se llama. Súper enorme. Miren las ramas como son. Súper, pero súper enorme. Vamos a ir a dar una caminadita aquí por el puente para captar unas mejores vistas aquí del río Lempa. Aquí vamos, miren Rex, todo se ha ensuciado. Pero ahí vas emocionado, explorando también. Bueno, ojalá la gente hiciera caso a este rótulo. Dice que no tirar basura se sancionará con una multa de $100. Bueno, así que ya sabes, si deja basura puede ser acreedor de una multa de $100. Bueno, vamos a caminar aquí por este puente de metal. Un puente bien peculiar que hay aquí en el Poy. Y donde se disfrutan hermosos paisajes, hermosas vistas. Allá al fondo se ve la Peña Cayahuanca. Y el famoso Cerro El Pital. También este puente, pues comentarles que solo tiene un carril. Solo puede pasar un vehículo a la vez. Porque es un puente muy angosto. La verdad que está bastante lleno, mira, hay muchos carros que han venido, muchas personas que han venido a disfrutar aquí del río Lempa. Thank you.
fundamental es que cuando la gente se quiere cruzar ilegal para Honduras, este es el camino que lo lleva al otro lado de la frontera. Por aquí se viene y así pueden evadir el paso fronterizo. Bueno, llegamos al final de este video, esperamos les haya gustado este bonito lugar que tiene aquí nuestro querido departamento de Chalatenango. Nos vemos hasta el próximo video, saludos y bendiciones para todos.